Buenas tardes a todos, a todas, a todos. ¿Qué tal? Mi nombre es María José Cuello y soy del equipo de mediación y educación del Museo Nacional de Bellas Artes. Les voy a mandar besos, abrazos, saludos a todas las personas que están conectándose con nosotros. Y hoy día les cuento entonces que estamos con, o vamos a estar más bien con Juan Manuel Martínez, quien es un historiador del arte muy connotado, muy importante, y lo digo en serio. Y vamos a estar hablando sobre una colección súper importante para el museo, y no solamente para el museo, sino que también para la historia del arte en Chile. Previo a esto, les quiero contar que el museo está abriendo los días martes y jueves en tres horarios, a las 10 de la mañana, a las 12 del día y a las 3 de la tarde, previa inscripción. Esto es súper importante. Así que por el momento estamos solamente funcionando primero con formularios online y también con código QR en el museo mismo, si es que todavía quedan cupos. Así que nada, les voy a contar eso y vamos a comunicarnos inmediatamente con Juan Manuel. ¿Cómo están? ¿Cómo estáis, Juan Manuel? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, entonces estaba presentándote, Juan Manuel, porque estamos en esta conversación contigo en el contexto de lo que fue ya el aniversario del museo en septiembre pasado, el número 140, que marca Es. entonces la apertura del museo, y en septiembre también cumplimos o estamos en aniversario los 1910 con la apertura del edificio. Así que, Juan Manuel, ¿cómo estás tú? Muy bien, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y bueno, por la paciencia, la Paula Fiamma que ahí me asesoró y tú también, en fin, y todo el equipo para que esto funcionara. Yo debo decirle que es la primera vez que estoy usando este sistema, así que si me disculpan por cualquier fallo, bueno, pero bien, y que un gusto estar acá y compartir todo. Tranquilo, tranquilo. Vamos a hacer que esto funcione, ahora sí. Y además Sí. que es súper importante saber desde tu experiencia también cómo podemos conversar sobre esta colección. Y bueno, además nosotros nos conocemos un montón de tiempo. Sí, millones de años. Juan Manuel fue profesor mío en la universidad, así que para que vean la calidad de profesores con las que yo fui educada. Así es. Oye, Juan Manuel, bueno, entonces cuéntanos, tú de formación eres historiador del arte, ¿no? Sí, bueno, yo soy estudié la licenciatura en Historia y Teoría del Arte en la Universidad de Chile. Después hice un magíster en Historia en la Adolfo Ibáñez y actualmente soy alumno de un programa nuevo también de la Universidad Adolfo Ibáñez en un doctorado en estudios americanos, lo que me tiene muy entretenido también y bueno, en este tiempo también especial de pandemia, ¿no? Hay que buscarse entretenciones también. Si se Exactamente. puede. Si se puede, se puede. Bueno. Oye, Juan Manuel, cuéntanos un poquito sobre, bueno, tus colaboraciones o los trabajos que has tenido, no solamente en el Museo Nacional de Bellas Artes, ya que vamos a estar hablando de una colección nacional importante. También creo que es importante decir que tú trabajaste en el Museo Histórico. Cuéntanos un poquito tu trayectoria. Sí, bueno, para no dar un poco la lata, pero bueno, voy a hacer lo más de síntesis No. posible. Bueno, yo trabajé muchos años en el Museo Histórico Nacional, trabajé ahí primero con un proyecto que fue muy bonito, muy interesante además, con la colección numismática del museo, una colección fundacional, por lo menos para los museos nacionales chilenos. Y posteriormente me hice cargo también de las demás colecciones del museo, especialmente la colección de pintura. Vale. Y eso me unió especialmente a la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, porque en parte, tanto estos museos comparten su calidad nacional, de hecho ha hecho que compartan en parte también esta cierto tipo de colección, por préstamo, en fin. Y muy tempranamente, en los años casi ya 90, me tocó trabajar con Ana María Stedin, ¿no es cierto?, quien trabajó muchos años también en el Museo de Bellas Artes, que bueno, que falleció y que bueno, también podemos hacer un pequeño homenaje a ella en este minuto también, porque bueno, fue una funcionaria también del Museo de Bellas Artes. Y eso me hizo conectarme también con el museo, de conocer su colección, gracias también a ella, debo decirlo. Posteriormente yo, bueno, renuncié al museo, me dediqué más a mis proyectos, al proyecto de ser un profesional independiente y el año 2013 fui invitado a participar en la curatoría de
Chile, Arte Chile, Tres Miradas, ¿no Tres es cierto? Que miradas. fue, claro, Sí. que lo hicimos con Patricio Muñoz y también con Alberto Madrid. Y paralelamente hice varios trabajos en ese minuto también para el Museo Nacional de Bellas Artes, y entre ellos un proyecto que seguramente es lo que vamos a conversar, ¿no es cierto?, que tiene que ver con precisamente una colección del museo que, bueno, en ese momento María Baqués estaba a cargo de la colección y me invitó a que hiciéramos un proyecto el año 2000, 2013, y lo 13, presentamos, ¿no? Sí. claro, y lo ganamos para el 2014, para hacerlo el 2014, un FAI. Para la gente que no sabe, son los fondos de apoyo a la investigación, unos proyectos que son internos de lo que era la DIVAM, ahora el Servicio Nacional de Patrimonio, para el estudio de colecciones. Y nosotros ahí planteamos el estudio de la colección Álvarez Urquieta, ¿eh? Ya. Que sin duda es una colección también fundacional del Museo de Bellas Artes. Oye, perdón, te voy a interrumpir un poquito. Necesito saber si las personas que están conectadas me escuchan bien o se me escucha como con un chirrido, me están Yo avisando. te escucho ¿Tú me escuchas regio, bien, Juan Manuel? la regia, además. No sé, no sé, me siento insegura ahora con lo que me están toqueteando. Nada, hija, por Dios, estás estupenda, ya. Se me escucha un Dale. chirrido. Bueno, cualquier cosa me avisan. Entonces, como retomamos con la colección Álvarez Urquieta, se escucha bien, ya, súper, gracias. Cuéntanos, ¿por qué es importante la colección Álvarez Urquieta? O más bien, ¿quién fue Álvarez Urquieta? Bueno, mira, a ver, quizás una pequeña introducción antes bueno, Por quizás lo vamos supuesto. a ver, pero creo, me parece para contextualizar a la gente que nos está viendo y nos está escuchando. El Museo de Bellas Artes, como en general todos los museos, ¿no? Se ha formado, especialmente los de Bellas Artes, se ha formado por diferentes capas de donación. Desde su fundación, que estamos justamente recordando 140 años, en 1880, se fundó por una colección fundacional que eran más de, no eran más de 113 pinturas, si no más recuerdo, ¿eh? Y después fue chiquitita, ¿no? ¿Eh? Y de, posteriormente se fue agregando diferentes donaciones, ¿no? Delegados testamentarios, compras, donaciones en general, de corpus de colección, ¿eh? Básicamente pintura, también escultura, hay una gran compra también de escultura que se hace también cuando el Museo de Bellas Artes se instala en el Palacio de Bellas Artes, en su actual ubicación en el Parque Forestal. Bueno, ese es un contexto que es re interesante, porque aquí la pregunta, y aquí, bueno, el tema, ¿no es cierto?, es precisamente que en 1929, 1928 antes, hay un coleccionista chileno que se llama Luis Álvarez Urquieta, que es una persona, ¿no es cierto?, que estudió, nació en Valparaíso en 1877, y trabajó en el banco hipotecario como tesorero del banco. Y Ya. de todas maneras, igual tenía una. Se casó con la señora Luisa Murillo y tuvieron formando una familia, pero evidentemente él representaba o estaba en la década de 1920, por así decirlo, era parte, ¿no es cierto?, de una élite, ¿no? Y él se hace coleccionista, ¿no? Se hace bastante, en forma bastante temprana de una colección de pintura y arma una colección de pintura nacional. Bueno. Para que nos escuchen, ¿no es cierto? Nos ven y dicen, bueno, pintura nacional, ¿qué es esto? No, es básicamente una pintura hecha por chilenos y algunas chilenas, Poquita. de fines, muy poquitas, de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, y pintores extranjeros que pintaron en Chile, ¿no? Y él arma un concepto de una colección bastante extensa, estamos hablando de casi 400 obras, ¿no? Y él hace una primera publicación, ¿no es cierto?, que se edita a través de la Academia Chilena de la Historia, ¿no? La pintura en Chile, desde la colonia hasta Gil de Castro. Él también edita varios textos sobre pequeñas monografías, una de ellas sobre el pintor José Gil de Castro, ¿eh? Y en 1930, a raíz de los 50 años de la celebración de la fundación del museo, Pablo Vidor, que era director en ese minuto del Museo de Bellas Artes, lo incorpora y le pide una parte, una selección de su colección y se exhibe en el Museo Nacional de Bellas Artes, Mhm. ¿eh? Y allí se genera todo un gran movimiento que es impulsado básicamente también por este gran coleccionista, ¿no es cierto?, Álvarez Urquieta, para que el Estado chileno compre esa colección para el Museo Nacional.
y la compra en su calidad de colección de pintura chilena. Perfecto. Bueno, y ahí comienza su historia. Ya, entonces, para como un poco hacer resumen y a ver si yo estoy entendiendo bien. Nos vamos a los años 20-30 del siglo pasado. Y ahí entonces tenemos a Álvarez Urquieta, que es un señor que en principio no tiene que ver con el mundo del arte más que como una cosa aficionada. Claro, o sea, él es un coleccionista, y además también es un pintor, ¿verdad? Es un pintor más aficionado, tiene una, hace pinturas urbanas, en fin, el Museo Histórico Nacional tiene una colección de pequeñas pinturas hechas por él, que son bastante bonitas. ¿Y de qué tema pinta? Pinta fachadas de casa, escenas de Santiago colonial, en fin. Súper pintor de domingo. Sí, podríamos decirlo así, pero bastante bien, ¿ah? De una buena calidad. Y evidentemente él se vincula, independiente de su trabajo como tesorero de un banco, se vincula a la Academia Chilena de la Historia, que es un organismo que ya se había creado, ¿no es cierto? Y que de una u otra manera condensa a un grupo de historiadores que se dedican a la genealogía, a diferentes estudios, ¿no? De carácter también histórico. Y él está ahí. Y está desde la perspectiva de estudiar la historia del arte en Chile. ¿Ah? Estamos hablando de la década de 1920, ¿no? ¿Ah? Y ahí, por eso un poco yo cité estas publicaciones, porque son los primeros textos, de una u otra manera, que dan cuenta de, bueno, hay otros textos anteriores, ¿no es cierto? No nos vamos a referir a ellos, porque si no va a ser una lata, no es una clase. ¿Ah? Esta es una edición que saca, ¿no es cierto?, este famoso texto sobre la pintura en Chile, que tiene, por así decirlo, un relato de larga duración, de un gran relato de la historia del arte. Y en ese escrito, él pone también su colección. O sea, él utiliza su colección para dar cuenta de la historia del arte en Chile. Entonces, en ese sentido, es una persona formada. Formada en el concepto de esa época, ¿no? Y una persona además con una visión de un coleccionismo, y una visión de la selección, que es muy importante a la hora, ¿no es cierto?, de lo que es la mentalidad del coleccionista. El coleccionista selecciona, y selecciona para qué. Y en este caso, él seleccionó para conformar un corpus, ¿no es cierto?, un grupo de obras que tuviera que ver con dar cuenta de una panorámica de la historia del arte nacional. Perfecto. Entonces, Juan Manuel, una de las particularidades de Álvarez Urquieta es, primero, que es un señor que no era... Era de la elite, pero no era un señor súper mega como de abolengo, por decirlo así. Por así decirlo, sí. Ya, perfecto. Entonces, ese señor que trabajaba en un banco y le gustaba mucho el arte, dijo, vale, voy a invertir mi dinero en comprar obras. Exacto. Tengo una duda previa, un poco para dejar más bien en claro el concepto. ¿Qué es la genealogía? Bueno, la genealogía es el estudio, ¿no es cierto?, el estudio familiar, el estudio del origen familiar. De los arbolitos. Los árboles genealógicos, ¿no es cierto?, que es una disciplina de la historia, ¿eh? Básicamente, ¿no es cierto?, que tiene que ver con ascendientes, descendientes, ¿no es cierto?, y es un estudio que es muy científico en el sentido de fuentes, de revisar cartas, documentos, en fin, y estructurar, ¿no es cierto?, estos árboles genealógicos, pero no solamente eso, sino también tiene que ver, ¿no?, con una perspectiva histórica, ¿no? Y en esa época era muy común el estudio, bueno, que sigue siendo, ¿no?, la Academia Chilena de Historia tiene una sección de genealogía. Perfecto. Ya. Entonces, este señor se dedicaba a empezar a armar estos árboles familiares, la genealogía, y también a construir una colección importante. Me interesa que hablemos sobre el coleccionismo, Juan Manuel, porque, a ver, el museo, ya lo hemos hablado en este ciclo, que tiene que ver con el aniversario del museo y con el departamento de colecciones en particular, ¿cierto? Cómo se van conformando o cómo van llegando al museo las distintas obras, y si llegan en grupo... Vamos, ahí tratamos de dejarlas como también lo más ordenaditas posible. Estuvimos hablando con Manuel Alvarado hace un tiempo atrás sobre la colección Wittgenstein en particular. Claro. Yo creo que hay que destacar dos cosas acá. Uno, que Luis Álvarez Urquieta sí tenía esta conciencia de que él era un coleccionista y que lo suyo era una colección. Y por tanto, este grupo de obras no solamente había que tratar de mantenerlo lo más juntito posible, sino que también había que escribir sobre ella, ¿o no? Investigarla, bueno, trabajarla. Exactamente. Bueno, tú has dado un poco el punto, ¿eh? En el sentido de, precisamente él cumple un poco esta idea del coleccionista ilustrado, el coleccionista culto,
¿no? Que no solamente de una otra manera, el que adquiere, ¿no es cierto?, objetos, ¿no? Que de una otra manera le dan una distinción social, sin duda, ¿ah? Sino que además los estudia, ¿ah? Claro. Y ahí hay un valor agregado, en definitiva, a esa colección, ¿ah? Y esa es la importancia también de esta colección. Esta colección, antes que llegara al Museo de Bellas Artes, fue estudiada, ¿ah? Y fue seleccionada, ¿ah? Bueno, uno después puede ver desde la perspectiva actual que hay unos fallos en algunas cosas, pero ese es otro tema. Ah, pero desde esa perspectiva, desde los años 20, ¿no es cierto?, en Chile, él pudo, con un conocimiento, poder elegir pintura. Ojo, que también su actividad también de genealogista le ayudó mucho a eso, ¿Por ¿ah? qué? A tomar contacto, porque tomar contacto con grupos familiares, ver obra. O sea, hay que entender que Chile en esa época era también un lugar que más o menos todo el mundo se conocía de la elite. Bueno, se parece un poco mucho ahora, bueno, a lo mejor. Bueno, ¿ah? Mira, creo que en 100 años no ha cambiado mucho la cosa, No ha cambiado pero mucho el bueno, eso tema. es otro Bueno, tema. bueno, esperemos que cambie. Bueno, esperemos Esperemos. que Bueno, entonces, de una otra manera, él sistemáticamente, y eso cumple un poco el rol de la colección, que por lo demás, el Museo Nacional de Bellas Artes está, que es muy interesante, la historia por así decirlo, yo siempre lo reafirmo, la historia del Museo de Bellas Artes está ligada básicamente a esta historia de sus colecciones, ¿no? Más allá del edificio, que por también es muy supuesto. importante, no, claro, no lo puedo dejar de decir, pero sus colecciones son estas oleadas, ¿no es cierto?, que son básicamente, ¿no es cierto?, estos corpus de obra, ¿ah?, armadas por gente que de otra manera tenía un conocimiento, ¿ah?, que Claro. tenía una selección, que tenía un gusto, que era un concepto que es básicamente muy del siglo XIX, que permeó también una buena parte del siglo XX, ¿ah?, y que trajo muchas obras extranjeras a Chile, ¿no? Pero también, ¿ah?, pudo recoger mucha de la producción nacional, ¿ah? Claro. Y en ese sentido, la labor de Álvarez Urquieta fue notable, ¿ah?, Ya, porque pero pudo espérame, no. buscar Es que algunos de acá los hay dos hitos más cosas que, interesantes. perdón, se me quedan como, o me suenan como raras, porque estamos hablando de un señor que se relaciona con la aristocracia o con la élite, de alguna manera, ¿cierto? Adquiriendo estas obras. Él tiene conciencia de la importancia que tienen estas obras y escribe sobre ellas. Todo este contexto privado, ¿en qué minuto pasa a ser parte de una colección pública? Ah, bueno, ahí, bueno, es justamente la parte de la hipótesis que nosotros con Marian trabajamos, ¿no? ¿Ah? En este proyecto, que era precisamente hacer esta. De hecho, le pusimos a este proyecto del gusto privado a la institución estatal, ¿no es cierto? La colección Álvarez Urquieta en el espacio público del Museo Nacional de Bellas Artes, ¿no? ¿Ah? Porque precisamente es cómo se desplaza a un corpus de obra. Claro, estamos Ajá. hablando de que en definitiva fueron 370 y tantas obras, ¿no es cierto? Son Pinturas, hartas. ¿vale? Pinturas y algunos dibujos. ¿Cómo se traslada de un ámbito absolutamente privado vía, primero, publicación, después una exhibición en 1930, ¿no es cierto? Cerca de, más o menos en octubre de 1930, en el mismo Museo Nacional de Bellas Artes. Las pinturas quedan en el Museo de Bellas Artes porque siempre estaba esta situación de poder venderlas al Estado, hasta que en 1936, de hecho, Mackenna, ¿no es cierto?, va y dice, oye, tenemos esta colección, es muy importante, que en ese momento él era director de la DIVAN, que la Dirección de Biblioteca, Archivos y Museos, ¿no?, que es la entidad, para que no saben, se creó en 1929 para estructurar los museos, ¿no es cierto?, las bibliotecas públicas en ese minuto, ¿no? Claro. En ese momento dice, bueno, él como director dice, bueno, aquí hay una gran colección que hay que comprar en 1936, la colección todavía guardada en el Museo de Bellas Artes. Hasta que en 1939, finalmente, el Estado compra esa colección. En ese momento Chile estaba gobernado por Pedro Aguirre Cerda, ¿no? Que es un tema que es importante Por decirlo. pack, ¿Ah? por Por pack. PAC, ¿ah? Claro, por PAC. Exactamente, por eso la comuna se llama por el nombre del presidente, uno de los grandes presidentes que ha tenido este país. ¿Ah? Sí. Bueno, y ahí la compran. ¿Ah? O sea, lo que vemos es claro, vemos un tránsito de esta colección de carácter privada, hecha, armada desde un gusto privado, desde un cultivo personal, ¿no? ¿Ah? Armada también con un dinero personal, ¿no es cierto? ¿Ah? A un espacio público.
Ahora, ¿qué es lo interesante y qué un poco también pusimos de relieve en este proyecto que hicimos el año 2014 con Marianne? Pusimos de relieve el tema de que además esta colección sustituyó a todas las demás colecciones del Museo de Bellas Artes. Todo este corpus de colecciones que era la colección, por ejemplo, de Eusebio Lillo, la donación de Eusebio Lillo, la donación de Carlos Cousiño, bueno, y otras colecciones más importantes, la de Huidobro, ¿no es cierto? También de Francisco Echaurren Huidobro, en fin, de varios personajes que habían donado de su colección, el mismo Pedro Lira, en fin. Esta colección llega y por su carácter de chilena, nacional, ¿no es cierto?, sustituye completamente a la colección, ¿no?, que estaba originalmente en el Museo de Bellas Artes, ¿no? Ya, o sea, Y ahí, bueno, ahí se genera otra historia. ya, es que ahí para pa como conectar un poco entonces las ideas. O sea, esta colección llega así como ya, apártense todas las demás, así como entrando por Aquí la... vengo Aquí vengo yo, adiós con las otras. Y yo. bueno, porque además tiene el carácter internacional que tiene el nombre del museo, yo creo que es por eso también un poco, ¿no? Bueno, sí, sin duda, porque a partir de 1929 el museo se llama Museo Nacional de Bellas Artes y tiene un objetivo muy claro: exhibir obras chilenas. Claro, ¿Ah? ¿Ah? claro. Ese es como su norte, porque en ese momento se integra a una red, ¿no es cierto?, de museos de carácter público que dependen en ese minuto del Ministerio de Educación e Instrucción Pública. ¿Ah? Actualmente el museo pertenece, ¿no es cierto?, al Ministerio de las Artes, la Cultura y el Y Patrimonio, el patrimonio. pero hasta hace muy poco tiempo atrás pertenecía al Ministerio de Educación. ¿Ah? Hace 2 Tenía años atrás. una finalidad, muy concreta el museo: educar. Claro. Sigue siendo. Sí, en eso estamos, en eso estamos. Ya, Oye, muy bien. Juan Manuel, espérame, es que tengo una duda o algo que no me termina de cuadrar en esta historia. Si alguien más tiene dudas, me las van escribiendo y aquí vamos conversando Sí. sobre eso. Así que no hay ningún problema, por lo pronto estamos bien, ya. Entonces, ¿por qué un señor como él, o más bien yo que no colecciono ni un álbum, no tengo esa mentalidad de coleccionista, entonces no entiendo muy bien en qué minuto él, que dice, ya, voy a comprarme un montón de obras, porque quiero y porque puedo, ¿en qué minuto él dice, bueno, las voy a traspasar, sea como sea, ya sea a partir de venta o no, al museo? Como, ¿en qué minuto él se quiere despojar de ella? ¿Es porque está corto de plata? ¿Es porque quiere fama? ¿Es porque, qué pasa con él? ¿O quiere trascender en Sí. la historia, justamente la historia del arte en Chile? ¿Cuáles son sus motivos? ¿Se puede saber las motivaciones de él como personales, como coleccionista? Bueno, no, no, nosotros no llegamos en este proyecto a averiguar específicamente ese dato, que hubiese sido No, muy perfil interesante, pero psicológico, no quiero eso, pero... no, no. Ah, pero igual, pero podemos hacer una hipótesis sobre el tema, de todas maneras. Yo creo que igual cualquier en general, los coleccionistas, su tendencia es que de otra manera su colección perdure, porque en su colección va a perdurar también su memoria, ¿ah? Claro. ¿Ah? Y de otra manera su figura como una persona que en forma magnánima, por así decirlo, organiza una colección, porque son sus dineros los que gastan, ¿no es cierto?, ¿ah? Para un deleite personal. Pero ¿qué más que un coleccionista en el momento que se muere, sí? Porque ahí la puede compartir, ¿ah? Que en el momento que se muere, ¿no es cierto?, esa colección quede para un disfrute público. Muchas veces las familias, ¿ah?, Tipo, sí. odian estas colecciones porque estas se vuelven hasta cierto punto que generalmente también hay un tema muy, muy de género, ¿ah? Muchos grandes coleccionistas son hombres, ¿ah? No son mujeres, ¿no? ¿Ah? Y muchas veces en familias, bueno, me ha tocado ver, digamos, me ha tocado trabajar ese tema, ¿ah? Las colecciones se vuelven como una suerte de amante. Como que los dineros de la familia se empiezan a desviar a estas Obvio. Se colecciones. ve enviar así, misteriosamente, y de repente en la casa empieza a aparecer un montón de cosas y hay una devoción por este personaje, ya no tanto por su familia, sino por estas pinturas, por estas monedas, o por los libros, lo que sea, digamos. Por ¿Ah? lo que esté Entonces coleccionando ahí. el personaje. Exactamente. Entonces, bueno, y ahí yo creo que es, quizás podemos hipotizar, ¿no es cierto?, una hipótesis de que al parecer, sin duda, él quería de una otra manera trascender y ya al final de su vida, porque él fallece en 1945, ¿ah? ¿Ya? Estamos hablando de que efectivamente estas gestiones las está haciendo ya en la década de 1930, ya al final ya estaba jubilado ya de su trabajo. Él está entregando, ¿no es cierto?, esta colección a la nación chilena, ¿no es cierto? ¿Ah? Y bueno, evidentemente que la nación se la compre, bueno, ya es otro tema, pero se la está entregando, digamos, para el disfrute de
del pueblo de Chile. ¿Ah? Entonces ahí hay una motivación. No conozco la motivación en concreto, Claro. ¿ah? No lo sabemos, pero podemos hacer una ficción sobre el Y tema. este señor como que llega, como con, no sé, su carpetita, listado de obras, y dice, hola, aquí estoy con mis obras, mírenla, Bueno, este es el precio total, como... no. Esto fue, entonces igual fue un diálogo, ¿no es cierto? Como yo explicaba, en realidad esto comenzó con una exhibición pública pedida por Pablo Vidor, ¿no es cierto?, Claro, por el en director. 1930. ¿Ah? Y de todas maneras ahí hay siempre unas conversaciones permanentemente. Yo tengo también mi interpretación. Yo creo que Álvarez Urquieta además hizo un gran lobby para poder vender su colección al Estado. Lo ¿Ah? vista. Total. Bueno, no, las cosas no cambian mucho tampoco. Oye, pero es que ya nos ha pasado en más de una conversación que nos damos cuenta que hay muchas cosas que en 100 años no ha cambiado nada. Sí, esto. Bueno, entonces, claro, hay una selección previa. Yo sin duda hubo una selección previa entre, ¿no es cierto?, quién ofrecía el oferente, ¿no es cierto?, y quién estaba eventualmente comprando esta colección. Pero claro, aquí había sí siempre. Mira, hay relatos muy bonitos, hay relatos de Roxane, por ejemplo, de Elvira Santa Cruz Ossa, que en 1930 ella escribió la revista Zigzag, lo maravillosa esta colección. ¿Ah? Tristán de Brunet también, en fin, hay mucha gente en esa época que escribió sobre lo importante de esta colección. ¿Ah? ¿Ah? De lo que, de una otra manera, como de la genialidad de que condensaba, ¿ah?, esta panorámica de la colección chilena, Claro. ¿ah?, del arte en Chile. Hoy puedo hacer como una digresión aquí porque creo que es súper importante comentar justamente que dentro del trabajo historiográfico no solamente está esto de buscar documentos que sean cartas o cosas de primera fuente, ¿cierto? Sino que también... Es súper importante la prensa. Entonces nosotros, además que en este minuto estamos viviendo un momento que evidentemente es histórico, desde ya hace por lo menos más de un año atrás, yo creo que es súper interesante tener la conciencia de cómo, de lo que va apareciendo en la prensa, justamente, que va a ser parte de la memoria de lo que se va a escribir en el futuro. Entonces creo que era como un pequeño detalle, dado que tú estás comentando de justamente cómo esta colección empieza a aparecer en la prensa. Y cómo al final los historiadores también están releyendo permanentemente esa misma prensa, Sí, estas bueno, apariciones. estas apariciones. De hecho, yo creo que también hay un elemento también central de esta colección, como yo te contaba, entra, ingresa ya formalmente, se compra, ¿no es cierto?, en 1939, que no es toda la colección ahí veo también una pregunta, no es toda la colección que él tenía, ¿eh? Después hay otra historia que tiene que ver básicamente cuando él fallece en 1945, su familia remata, poniendo una subasta, la colección que él mantuvo, ¿eh? Porque es básicamente una colección internacional, pero también con algunas piezas chilenas, pero esa colección se dispersó. Y hablemos al tiro entonces, pues ¿qué pasa con estas obras que no se compró en el Bueno, museo? Se subastan y las perdimos sí, de rastro. en julio de mil, o sea, si no me equivoco, Álvarez Urquieta fallece, ¿no es cierto?, en mayo de, creo que en mayo de 1945. 45. Su familia determina, ¿no es cierto?, en hacer una subasta de su pintura, pero no solamente su pintura, hay mobiliario, hay arte colonial, hay algunos dibujos también, en fin, y esto se subasta en la Casa Izaguirre en julio de 1945. Y es un grupo importante, son alrededor de 60 y tantas obras, yo por ahí lo tenía anotado, si no me equivoco. Lo tenía anotado por ahí, esa ya se me olvidó. Sí, son alrededor de 40 y 50 obras de carácter internacional, o sea, pinturas francesa, española, hay muchos Zuloaga, Suviabre, también Álvarez Sotomayor, y también aproximadamente 60 obras nacionales, ¿ah? De pintores nacionales, de más o menos de fines del siglo XIX y de los primeros decenios del siglo XX. Toda esa Juan colección se Martín. remata. Sí, Dime. bueno, es una colección súper importante la que Ah, y tenía además él. tenía un Rodin. Tenía un ¿Cómo? Rodin. Tenía un Rodin. Una escultura de Rodin. ¡Wow! Mira que el Sí, museo no. tiene historia con Rodin. Ay, no te digo yo. Esa es la historia. Oye, Bueno. aprovecho de recomendar ese documental que es súper bueno. Ay, de todas maneras, hay que verlo. Yo lo Sí, vi, y me pareció está en Onda Media. Estamos hablando del una joya documental verlo. Robar a Rodin, que Verlo, justamente. y yo creo que es un tema para después comentar. Bueno, ese es otro tema. Bueno, pero volvamos a lo nuestro. Sí, volvamos, pero es que yo
ya estoy inventando un montón de películas, porque aquí la verdad es que tenemos historias, pero demasiado entretenidas. Sí. Bueno, pero lo interesante es que al ingresar esta, bueno, esta cantidad de pintura no se exhibe inmediatamente, ¿no? El año 39, sino se tuvo que esperar hasta el año 42, 1942, cuando el museo pudo habilitar espacios. ¿Por qué razón? Porque hasta el año 40, las salas del primer piso del Museo de Bellas Artes estaban ocupadas, estaban utilizadas para la exhibición de la colección del Museo Histórico Nacional. ¿Ah? El año 42, compartían casa. ¿Ah? Y el año 42, el edificio del Museo Histórico Nacional, que se construye expresamente para esa función, que es el edificio que está al lado de la Biblioteca Nacional, actualmente es el edificio que utiliza el Archivo Nacional, estaba listo. ¿Ah? Entonces ahí se comienzan a trasladar todo este patrimonio, ¿no es cierto?, histórico, ¿no es cierto? El Museo Histórico Nacional se crea en 1911, posterior a la fiesta del centenario, y como claro, no tenía espacio, utilizó los salones del primer piso del Museo de Bellas Artes. ¿Ah? Entonces ahí quedaron liberadas, ¿ah?, unas salas, ¿no? Y en esas salas se instala, ¿no es cierto?, con un guión, o sea, me refiero con una disposición museográfica, bueno, bastante tradicional, pero para la época. Y además también, que es un tema muy importante, se agrega la luz eléctrica. ¡Hágase la luz! ¿En qué año era? 1940, 42. ¿Ah? O sea, para que ustedes vean. ¿Ah? Bien entrado, el siglo XX. Antiguamente el museo se podía ver de día, ¿ah? Se abrían las ventanas, que las ventanas que dan al parque forestal, y en las salas del segundo piso se funcionaba por los plafones que tenían, ¿no es cierto?, actualmente están cerrados, digamos. ¿Ah? Pero se podía ver de día, y en invierno muchas veces el museo tuvo largamente, había temporadas completas, el museo estaba cerrado. Claro. Sí. Bueno, pero lo interesante es que recién en 1943 formalmente se abre, ¿no es cierto?, esta exhibición, y es, o sea, estamos hablando de 300 y tantas obras, lo cual es bastante, son varias salas, gran parte del museo está ocupado, se utiliza, ¿no es cierto?, para la exhibición de esta colección nacional, porque además, bueno, el Estado había pagado por esta colección, que no pagó, que fue también un monto importante. ¿Eh? Y no poca plata, además, así que había que mostrarla. No poca plata, exactamente. Entonces, aquí se exhibe. Juan Manuel, ya sabemos entonces un poco la historia y cómo ingresa y quién fue este personaje. Hablemos de cuáles son las obras, pues, porque yo creo que ahí estamos ya entrando en un terreno donde las personas que nos están viendo ahora y las que nos van a poder ver cuando quede guardado este en vivo, van a decir como, por eso estamos hablando de esta colección. Bueno, lo interesante de esta colección es que ingresan al museo y formalmente, ¿no es cierto? Por ejemplo, el arte colonial. Perfecto. Situación que no antes de esa fecha, las colecciones del Museo de Bellas Artes no habían incorporado el arte colonial por diferentes razones, porque no lo consideraban importante, porque lo habían dejado desde el ámbito histórico. De hecho, la colección del Museo Histórico Nacional en esa época es mucho más importante en términos pictóricos, plástico, en arte colonial, que la del Bellas Artes. ¿Ah? Pues es una razón, claro, porque el Museo de Bellas Artes se dedicó especialmente a adquirir, ¿no es cierto?, a la pintura del salón, ¿no es cierto?, la pintura, la pintura de europea, ¿no es cierto?, y después la pintura del siglo XIX y siglo XX nacional, y también la escultura. Pero todo lo que era todo el ámbito colonial no estaba incorporado. Bueno, con la colección Álvarez de Urquieta ingresa las primeras piezas de arte colonial, y se exhiben desde esa perspectiva, ¿no? Y también ingresa, por ejemplo, José Gil de Castro. ¿Ah? Dos retratos fundamentales. El O'Higgins, por ejemplo, y el retrato de Martínez Luco, digamos, con su hijo Fabián. ¿Ah? El retrato de O'Higgins es uno de los retratos más populares de Bernardo O'Higgins. Sí, es uno de los retratos más populares, pequeñito, ¿no es cierto? ¿Ah? Pero tiene una alegoría impresionante, ¿no es cierto? Pase a eso, después se sacaron muchos grabados donde se mostraba a O'Higgins, ¿no es cierto? Sí, porque bueno, yo me acuerdo que ese era uno de los que más estaba como en los libros de historia, cuando uno estudiaba historia en el colegio. Sí, es uno de los, ese justo también con el gran retrato que está en el Museo Histórico Nacional, pero son estas dos pinturas que son referenciales para la iconografía histórica chilena, digamos. ¿Eh? Ya, entonces bueno, ahí tenés...
Claro, tenemos siglo XVIII, perdón, ya después pasamos a principios del siglo XIX con Gil de Castro, y luego tenemos... Y entra, por ejemplo, obras como de Carlos Hutt, ¿no? El naufragio de la Detusa. Ah, ¡Ay, qué entra linda esa obra! Rugendas. Entra Rugendas. Ah, ¡Rugendas! y entra, evidentemente, la obra que quizás más emblemática, que sea, bueno, que históricamente se ha definido así, no sé, no se puede discutir, pero es el Guasimo y la Lavandera. O sea, perdón Juan Manuel, pero nosotros cuando nos preguntan, que nos preguntan harto, como, ya, ¿cuál sería como una obra que es como, no sé, la Mona Lisa del Bellas Artes? Como una obra que es súper, un referente muy importante, que está también enmarcada dentro de una historia importante, en fin. Yo creo que el Guasimo y la Lavandera es efectivamente una de las obras más emblemáticas del museo. Más emblemática, y eso que es casi un boceto. Pero cuéntanos esto, como que un boceto. O sea, bueno, hay de esa pintura hay un dibujo original, ¿no es cierto? Que cuenta un poco toda la historia de del guaso que llega, que en realidad no es el guaso, en realidad es un amigo de Rugendas que va y que está enamorando a una de las chiquillas que está lavando la ropa. Entonces le pregunta: ¿dónde está el jabón? ¿Con qué lavas tú? ¿Con jabón? En fin, hay todo un diálogo. Y en base Pero, ¿y ese a diálogo eso. dónde lo conocemos? No, porque ese diálogo está escrito en el dibujo mismo. Ya, en el Hay dibujo. un dibujo que muestra que es un dibujo preparatorio a la pintura. ¿Es Y como un después está esta cómic? pintura. ¿Ah? ¿Es No, como un no, cómic? cómic. Bueno, podríamos ser, sí. Pero no, tiene un texto nomás, ¿ah? Ya. Pero bueno, pero te contextualiza la Claro. acción, lo que está pasando ahí. Y bueno, y después está esta pintura, digamos, que es de pequeño formato. Rugendas tampoco pintaba grandes cosas, digamos. Pero bueno, llega también, ¿no es cierto?, el mercado, llega a todas las obras de Rugendas que el museo tiene en este minuto. Llegan vía, digamos, ¿no es cierto?, llegan los dibujos también. O sea, en definitiva, es un aporte muy, muy importante. Y después, posteriormente, Ciccarelli. A ver, todo lo que se les ocurra en términos de pintores nacionales llega con esta colección. O sea, ¿Ah? podemos hacer un O sea, juego va a que yo te aparecer digo un nombre Laiano, y Pedro va a ser de Duda. esa colección. Sí, exactamente. Bueno, la carta, que Ya. según el listado original es la carta de amor, ¿no? De Pedro Lira, que también es un emblema de la colección del museo. ¿Y es Las la obras carta de de. amor o no? ¿No? ¿Es la carta de amor o...? No sabemos. ¿Lo Bueno, sabemos? sí, es algo medio operático, pero no, 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 no. Como descriptivo. Esa, ahí. No, espérame, Sí, esa exacto. no, esa no, tampoco, espérame. No, Que está, tampoco. ahí está el Sí, guaso de la exacto. bandera. ¿Qué tal la Sí. bandera? Ahí Ahí está la está la bandera. carta. Ahí está ella, sí. Bueno, llega también, por ejemplo, pinturas de las hermanas Mira. Bueno, conversábamos antes también sobre este tema. Bueno, casi todas son pinturas hechas por. Estas son 370, si no me equivoco, son 378 obras. De Son las cuales hartas, son solamente un hay montón. 10 obras de mujeres. Entre ellas está la Elmira Moazán, está las hermanas Mira, está la Celia Castro, en fin, Castro. digamos, bueno, es un poco lo más emblemático, digamos. Pero está O todo sea, lo que uno gracias. puede conseguir como el Arte Nacional. Sí, porque, o sea, de verdad, la gente, por ejemplo, conoce mucho o reconoce mucho una obra como La Carta. Es una, también uno de los hits del museo. Claro. Está el Guasa de la Bandera, está La Carta como estos hits. Claro, tal vez a ver qué más, como de las que son súper, súper conocidas. Valenzuela Llano, Valenzuela Valenzuela Puelma. Llano, claro. Valenzuela Puelma, La Perla del Mercader. La Perla, no, la Perla del Mercader llega con otra colección que también es muy emblemática, que es la colección de Eusebio Lillo. Lillo, claro, por eso me confundí, la habíamos conversado también. Pero precisamente es una colección, y quizás hacemos una digresión, una pequeña digresión, la colección de Eusebio Lillo es una donación testamentaria del mismo Eusebio Lillo. Para los que no saben, Eusebio Lillo es un personaje, es un poeta, político, fue embajador, en fin, fue el autor de la letra de la canción nacional, de la que Puro habló chile, tú sí lo Lillo. has hablado. De ahí para adelante. Exactamente, ta, 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 ta. Ah, es un personaje del mundo liberal de esa época y que también fue un gran coleccionista, que viajó a Europa y compró una gran colección de pintura europea de diferentes
pintura flamenca, otras pinturas españolas, en fin, y también algunas de las pinturas de pintores locales, digamos, nacionales. Y entre ellas, una de las pinturas más apreciadas que tenía él en su casa, no sé, una casa quinta ahí en el barrio de Brasil, era la Perla del Mercader de Valenzuela, Puelma. Y cuando él hace la donación, ¿no es cierto? O sea, el legado testamentario, el Estado chileno, especialmente hasta el año 29, quien decidía las compras y las donaciones del Museo de Bellas Artes, de la Comisión de Bellas Artes, en principio no recibe toda la colección, ¿eh? Y ahí se genera toda una discusión pública, ¿no es cierto?, en prensa, y hasta que finalmente se acepta toda la colección, ¿no? Pero el museo se queda en Santiago, el Palacio de Bellas Artes, exhibe algunas de las obras. Entre esas, la Perla del La Perla Mercader. del Mercader. Sí. Entonces, ya, volviendo a Álvarez Urquieta, sí tenemos que él vende su colección al museo, las obras nacionales, ¿cierto? La obra de artistas chilenos y algunas artistas chilenas, como las que acabas de nombrar tú. Él además escribe este texto, ¿cierto? O inscribe también sus obras. ¿Qué pasa luego con los historiadores del arte, los historiadores del arte que pudieron ver esta colección dentro del museo? Bueno, yo creo que ahí también es básicamente un poco la conclusión que después sacamos en esta investigación que hicimos, ¿ah? Bueno, se exhibe a partir del año 43. Bueno, esta exhibición, esta colección, ¿no es cierto?, pasa a ser la colección formal, ¿no es cierto?, por así decirlo, la exhibición permanente del museo. Permanente. Permanente, que perdura en el tiempo hasta los años 80. O más, digamos, hasta los años 90, 90, incluso O sea, 2000, está digamos. como 40 o 50 años esas obras en Exactamente, exhibición. que es, de otra manera, es un corpus que, bueno, se van agregando otras, evidentemente, Sí, por colecciones supuesto. que son también bastante emblemáticas con anteriores y cosas que después llegaron también durante las diferentes gestiones de los diferentes directores. Pero esta es una colección permanente. Y lo más interesante es que a comienzos de los años 40 llega a Chile Antonio Romera, que es un crítico español, ¿no es cierto?, que viene saliendo de España, ¿no es cierto?, se instala en Chile, y él es un crítico de arte, ¿no? Y él lo primero que va, y lo primero que ve, ¿eh?, como objeto de estudio, de crítica, ¿no es cierto?, y de conocimiento sobre el arte en Chile, ¿eh?, es la colección que está en el Museo de Bellas Artes. Porque de otra manera se espera que un museo, ¿no es cierto?, tan importante como el Museo Nacional de Arte, ¿no es cierto?, de Nacional. un país, claro, de otra manera sea el reflejo de las manifestaciones artísticas, ¿no es cierto?, del país, ¿no es cierto?, del lugar. ¿Y qué es lo que ve? La colección Álvarez Urquieta. Y él escribe, ¿no es cierto?, su famosa Historia de la Pintura en Chile, que es un libro que se publica el año, a ver si no me equivoco, el año 51. Cincuenta. Puede ser. Sí, creo que Sí. sí. El Pacífico creo que lo publica hace años. ¿Ah? Y toma como referencia en una buena parte esta colección. ¿Ah? O sea, se reescribe ¿ah? La historia del arte en Chile, ¿no?, después de Álvarez Urquieta, en base a su colección y en base al otro gran texto, ¿no es cierto?, que es un texto muy, muy interesante por lo demás, ¿no es cierto?, de Antonio Romera. Y ahí ya por así decirlo, usando un término católico, ¿no es cierto?, se canoniza esta colección, ¿ah? Sube a los altares, ¿no es cierto?, ¿ah? Y pasa a ser, ¿no es cierto?, un emblema, ¿no?, de la historia del arte en Chile. ¿Sabes? Claro, porque de otra manera es una colección que tiene de todo. ¿Qué? Claro, era bien Los variopinta valores y como tú culturales. decías, venía también incluso desde la época de la colonia y también tenía obviamente de la época republicana Claro. y en fin, de ahí para Entonces, adelante. y ahí, bueno, ahí podemos sacar una conclusión. Justamente es como ese desplazamiento de un gusto de carácter privado, ¿no es cierto?, de un coleccionista, pasa a ser un gusto o pasa a ser una suerte, ¿no es cierto?, de mirada oficial, ¿no es cierto?, del arte, ¿ah?, por parte del Estado en el país, digamos. Bueno, Ya, eso es un pero fenómeno que se da en muchas partes, no solamente acá, digamos. Pero es ya, para no interesante, sentirnos mal. No, sí. Ese desplazamiento me parece interesante, o sea, pero es bueno reconocerlo, ¿ah? Eso es, y un poco lo que nosotros quisimos hacer también con esta investigación fue precisamente dar un poco esa mirada, ¿no es cierto? Bueno, podríamos estar
mis colegas, en fin, podrán estar de acuerdo o no, pero me parece que es importante discutirlo y que bueno, qué bueno que por lo menos lo podamos hablar y que a los 140 años del museo se pueda revisitar esta historia. O sea, bueno, uno, ese es uno de los objetivos de estos envíos que han sido varios invitados ya, donde justamente una de las cualidades es que podamos conversar y poner también, como empezar a discutir, pues como todas estas cosas que hemos repetido muchas veces a lo largo de la historia, así como tú nombrabas a Romera, Romera es el texto que uno estudia de historia del arte en Chile, es como lo que había y eso era, y fue mucho tiempo así. Entonces, la verdad es que creo que es importante por empezar a revisitarlo, como dices tú, pero también creo que es bueno identificarse con esta historia del arte en Chile que se escribe a partir de eso. Porque, haciendo el juego de ficción, bueno, si no hubiera sido Romera, que además venía de una formación europea-española, a escribir esta historia del arte, si no hubiera sido la colección de la Vélez Urquieta, ¿qué hubiera visto? O sea, él también escribió desde lo que había en ese minuto. Exactamente, y eso es interesante. O sea, él, lo que fue, bueno, lo invitaron, seguramente vio, conoció esta colección, y seguramente preguntó, ¿no es cierto? Bueno, ¿esta es la colección chilena? Sí, esta es la colección chilena. De hecho, el Museo de Bellas Artes tiene esta división en sus colecciones, ¿no es cierto? Colección extranjera y colección nacional, ¿no? En términos de pintura y dibujo. Claro. Claro, y bueno, y es precisamente lo que le mostraron, y eso era. Porque las colecciones anteriores, si bien es cierto, tenían piezas nacionales, gran parte era una colección europea. Y eso, bueno, hace, digamos, que de otra manera se genere, ¿no es cierto?, este gran texto, ¿no es cierto? Bueno, y por eso, si uno, y los invitamos, hagan el ejercicio, ¿no es cierto?, relean, ¿no? Uno lo puede ver, este texto de Romera está en la memoria chilena, ¿no es cierto? Lo pueden bajar, lo pueden leer, léanlo, hagan el ejercicio, y después vayan al museo, bueno, cuando puedan ir, o no sé cómo. Ya, ya, sí, antes de que tú ingresaras estábamos contando que son solo 2 días a la semana, sí, preinscripción, pero se puede ir. Pero no importa, pero imagínenselo, ya mucha gente son amantes de este museo, ¿no es cierto? Entonces, sí, se pueden imaginar lo que siempre ha estado en exhibición, y ustedes pueden ir reconociendo, en ese escrito Romera, bueno, muchas de estas obras que originalmente provenían, ¿no es cierto?, de la colección Álvarez Urquieta. Sí, bueno, y voy a tengo que decirlo o evidenciarlo así, Juan Manuel, también de la perspectiva de género, que absolutamente está presente desde la historia del arte en la actualidad, ¿cierto? O sea, la poca presencia de mujeres, estamos hablando puros caballeros, Luis Álvarez Urquieta, Romera, en fin, la nomenclatura que también uno repitió, como tú, también haciendo alusión a un concepto religioso, como si fuera el Padre Nuestro, de los cuatro maestros del arte nacional, y ahí uno repetía el nombre de los cuatro señores. ¿Cómo? El credo. Como el credo, sí, bueno, absolutamente. Sí, pues, entonces, tiene que ver como con la puesta en crisis de eso, como, yo creo en estos cuatro maestros, creo en estos cuatro maestros, hasta que fue como, no, pues, no, creo que habían otras personas también. Sí. No, pero en ese sentido, claro, o sea, la colección del Bellas Artes posterior, o sea, a ver, por ejemplo, ya en los años 60 igual ingresan, quizás también, usted lo ha comentado también, ya ingresan otras colecciones, hay una preocupación también por, bueno, se sigue haciendo el salón anual, claro, ¿no? Se hace en el Museo de Bellas Artes, hay una incorporación también de piezas también más contemporáneas en esos periodos. Romera sigue escribiendo sobre esta colección en el año 60, 61 creo hay un artículo muy bonito que él escribió sobre la colección, específicamente sobre la colección Álvaro Urquieta, que lo publica en la prensa, ¿no es cierto? Y ya el año 72, cuando ya está Nemesio Antunes a cargo del museo, Nemesio hace una gran revolución. Modificación. ¿No? Modificación en general. Y él integra esta colección con otras piezas que llegaron y crea un guión muy interesante, muy de la museografía, muy de los 70, que pone paneles blancos, ¿no es cierto? Arma todo un diseño que es quizás más cercano a lo que nosotros conocemos actualmente, donde pone también nuevamente en juego esta colección Álvarez Urquieta, pero sí ya con nuevas adquisiciones y con otras cosas que habían llegado anteriormente al museo. Por ejemplo, también, yo que estoy trabajando en el proyecto Montboisán, que el museo también está en ese tema, ¿no es cierto? Como pasa en América, ¿no? En América. Claro, también la colección, con la colección Álvarez Urquieta también llega a Montboisán, por ejemplo. Claro. Entonces, sí, bueno,
son una serie de pinturas que pasan a ser una suerte de emblema, ¿no? Por supuesto, de hecho son tal vez, como habíamos hablado ya y lo hemos repetido, de las más conocidas también, de las que tienen más circulación, de las que la gente yo creo que también reconoce más. Ahora, yo insisto en el punto, porque si bien creo que es obviamente muy importante el trabajo que hizo Álvaro Urquieta en cuanto al coleccionismo y a conformar un cuerpo de obra, como tú también señalabas, y luego Romera al escribir sobre ellas y cómo va ordenando también una historia del arte en Chile. O sea, fue súper importante y la verdad es que se repetía muchísimo, como te digo, en las formaciones. Yo estudié en los años 2000 un libro de los años 50, o sea, ese era uno de los mayores referentes que había. Exactamente, sí. Bueno, menos mal que ya ha cambiado un poco el tema. O sea, se ha ampliado. Yo no digo que no hay que leerse a Romera, Romera es fundamental. Pero no, yo creo que sin duda. Romera era lo que había. Sí. No, pero yo creo que como valor me parece que es interesante, como yo lo he dicho, ¿no? Esta suerte de desplazamiento de un ámbito privado a un ámbito público, que no es nuevo, que es una cosa que se generan, que los museos son los dispositivos donde se generan ese tipo de cosas. Pero además también el valor también del rescate de este gusto del coleccionista por ir buscar esa pieza, la otra, cosa que en general desde un museo actualmente quizás se puede hacer, pero en esa época era imposible, ¿eh? Claro. En esa época era casi impensable, excepto, digamos, de tener como la visión de haber comprado, ¿no es cierto?, este tipo de colecciones. O sea, tanto los museos nacionales de lo que eran antiguos de la DIVAN, ¿no es cierto?, como los que son, que ahora son de las Servicios del Patrimonio, ¿no es cierto? ¿Ah? Sí. Compraron durante mucho tiempo y el Museo Bellas Artes también lo hizo, ¿no? Entonces estas colecciones que fueron han sido claves, ¿eh? Y yo creo que eso es interesante, o sea, yo creo que es interesante ver, ¿eh?, a pesar de todas las carencias, de la precariedad, ¿eh? Yo creo que lo conversamos también en un minuto, o sea, el Museo Bellas Artes por mucho había temporadas completas que estaba cerrado porque no había baño, o sea, tan así, ¿eh? Cosas muy domésticas. Cosas muy domésticas, muy precarias. No había luz, ¿ah? No había, había muy pocos funcionarios, muy pocos guardias. ¿Ah? Había que limpiar, no estaba limpio. ¿Ah? Los depósitos del Museo de Bellas Artes son de los años 50. O sea, el espacio destinado para una idea de depósito es relativamente reciente. ¿Ah? Entonces, a pesar de toda esa precariedad de la cual nosotros ya estamos totalmente acostumbrados, ¿ah?, la tenemos muy incorporada, sí. ¿Ah? A pesar de ello, claro, hubo estos fogonazos, ¿no es cierto?, de adquisición de obras que, bueno, creo que son absolutamente fundamentales, ¿no?, para entender también este proceso que significa la lectura de un arte, del desarrollo del arte en Chile. O sea, también podemos decir claramente, y con todas las conclusiones que tú nos has contado, que la colección de Álvaro Urquieta es, por supuesto, una piedra importantísima dentro de esta historia. Y yo creo que lo más importante, que también ha sido un poco las conclusiones que hemos sacado en varias conversaciones que hemos tenido en este ciclo, es lo importante de la investigación desde la actualidad. Cómo conocer, cómo identificar, cómo analizar. O sea, lo que tú estás comentando del gusto privado y cómo se desplaza una colección pública, que es la que conocemos nosotros ahora, habla también no solamente de una historia de la pintura en Chile en este caso particular, sino que también de cómo se ha movido la historia en Chile en general. Bueno, es sin duda una historia social, ¿eh? Claro. Una historia social y una historia cultural, y yo creo que es preciso, mira, si es muy interesante, a mí, bueno, me ha tocado, y es un poco lo que yo también hago en mi trabajo, tanto para coleccionistas privados actualmente, como también para colecciones públicas. O sea, una de las cosas que más me gusta es investigar la trazabilidad de las pinturas, de las obras, ¿eh? O sea, la idea de la historia de este objeto, ¿eh? ¿Ah? Desde el objeto de su momento de su creación, y todo este devenir, porque es tan importante. O sea, una parte es el momento que es creada la obra, ¿no? ¿Ah? Sea la cultura, el dibujo, la pintura o otra forma, otra manifestación, y toda esa trazabilidad, porque hay un elemento de valor, ¿ah?, que la sociedad le va poniendo en definitiva, claro, a este objeto. O lo desvaloriza, lo valoriza, lo devuelve a valorizar, lo vuelve a desvalorizar, lo vuelve a valorizar, ¿ah? Y yo creo que eso es muy interesante, ¿ah?, porque eso va marcando una historia social, una historia cultural, ¿ah?,
de una nación, ¿no? De una comunidad, por ejemplo, como la nuestra. Yo creo que es súper importante esa reflexión, Juan Manuel, pensando además en que ahora vamos a tener hartas responsabilidades como ciudadano y el proceso constituyente. O sea, me refiero a que la revisión, por supuesto, de todo lo que nos pueda contribuir también a tener más herramientas de conocimiento, no solamente individuales, sino que también lo que tú estás comentando, colectivos y sociales, van a ser, por supuesto, fundamentales. Además, creo que es súper importante tener una mirada crítica también a cómo se van conformando, en el caso de nosotros, esas colecciones y cómo se va construyendo el museo. Por eso también creo que es importante no solamente hablar de las colecciones, sino de estos sujetos que están armando estos entramados, ver las obras y las colecciones también como con vida, po. O sea, como que efectivamente tienen, como tú dices, un momento uno y después se van modificando. Yo siempre les digo a las personas que nos están viendo que nos exijan cosas en el museo, que nos exijan también pero investigaciones, sí. Difusión Claro. como esta. No, es que, mira, el museo conserva la memoria, ¿ah? ¿Ah? Pero no es una memoria fosilizada, ni mucho menos, ¿no? ¿Ah? Como yo dije, perdón por hacer algún comentario político, como era fosilizada la Constitución del 80. ¿Ah? Pero No, ahora podemos hablar de eso, yo creo. De todas maneras. Bueno, ¿ah? Sino es una memoria que de una otra manera uno tiene que activar. ¿Ah? Claro. Y eso es muy importante, ¿ah? Porque tiene un sentido, ¿ah? Y yo creo que cuando uno ve este patrimonio, ¿no? Este patrimonio tiene que tener un sentido, ¿ah? Más todavía si estamos en una reflexión sobre lo que queremos ser como país, Claro. ¿ah? ¿Ah? Entonces es importante como darle, ¿no es cierto?, ¿ah? Plantearse preguntas desde miradas críticas hacia el pasado, el por qué se hacían tales cosas y no se hacían otras, ¿ah? El por qué había más pinturas de casi la inexistencia, ¿no es cierto?, de obras pintadas por mujeres, cuando, ¿no es cierto?, por ejemplo, en 1940 o 1941, el Salón de Pintura, ¿no es cierto?, Salón Oficial, ¿no?, que se hacía anualmente, había más mujeres exhibiendo que hombres. Entonces, esos datos que son muy concretos y que nos llevan a pensar, bueno, miremos nuestra historia, revisémosla. Claro, sí, absolutamente. Yo creo que esa es una de las invitaciones que vamos a dejar al cierre. Ahora ya vamos a empezar a concluir esta conversación, Juan Manuel. Y yo creo que una de las cosas más importantes justamente es la revisión, el ánimo crítico, como también hemos dicho, y por supuesto el conocer, pues, conocer no solamente las obras que son las más populares, sino que también, como tú señalabas, llevar a la mirada más contemporánea y también las conclusiones. Por ejemplo, lo que tú estabas comentando, lo voy a repetir de nuevo, lo del mundo privado y cómo pasa al mundo público. Entonces, además que todo este último tiempo la discusión ha sido también por lo simbólico. Entonces, creo que ese peso hay que asumirlo también como sociedad, y esta discusión hay que asumirla como sociedad. No, sin duda, sí. Así es. Juan Manuel, te agradezco mucho esta conversación, muchas gracias por el tiempo, por tus palabras, por todas estas reflexiones que nos quedamos, con las que nos dejas. Voy a también agradecerle a todas las personas que se unieron a esta conversación. Va a quedar grabada de todas maneras en el Instagram del museo y además se puede ver en el YouTube. Así que, Juan Manuel, yo te doy muchas, muchas, muchas gracias. Te mando un abrazo gigante. Sí, yo también. Yo, en primer lugar, agradecerles por tener este espacio, por compartir, por estrenarme en Instagram. ¿Ah? Y nada, o sea, por la confianza también, por esta invitación. Y espero que este ratito de reflexión sirva de algo y sirva también para motivar. ¿Ah? Ese es mi tema, ¿no? Que la gente se motive y investigue y pueda ver y sea curiosa. Y bueno. Nada, pues. Ah, muchas gracias por la invitación. Sí, querer conocer nuestras propias colecciones, nuestra propia historia, en todos los sentidos. Eso, pues, muchas gracias. Gracias, chao Juan Manuel, un abrazo chao. Grande, gracias sí, a todos sí, los sí, que se sí. conectaron, nos estamos viendo. Siempre sirve, dicen por aquí, sí, qué lindo cuestionarse y reconstruir y recordar, mira, así que ahí nos vamos como bien, sintiéndonos bien. Chao Juan Manuel, que estés bien. Bien, muchas gracias. Chao, chao.